sober minds. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que lleva mucho tiempo queriendo hacer, la verdad. Y son unas preguntas que me habéis hecho por las redes sociales infinidad de veces. Y la pregunta es la siguiente. En Eco, ¿cómo puedo vivir del fitness hoy en día? Entonces, hoy vamos a resolver esa pregunta. Os voy a dar mi punto de vista acerca de la realidad de cómo está para ganarse la vida en el mundo del fitness hoy en día y qué creo acerca de ello. Entonces, lo primero de todo es que tenéis que concienciaros que muy poquita gente, pero cuando digo muy poquita, realmente muy poquita gente, la que se puede ganar única y exclusivamente la vida a través del fitness. El fitness, el culturismo, la competición, es una disciplina terriblemente cara, con muchísimos gastos que sufragar. A final de mes o a final de año no suelen salir positivos de la propia actividad en sí, las cosas como son, ¿vale? Entonces, daros cuenta que ya os hice un par de vídeos, que os lo dejo aquí, de cuánto me gasto en suplementación y cuánto me gasto en comida al mes. Eso es cuánto se gasta un atleta profesional en llevar su preparación. Y estos gastos, lógicamente, no serían pagables, no serían soportables sin la presencia de patrocinadores que se hicieran cargo de ellos. Por lo tanto, necesitamos patrocinadores muy fuertes. Pero es que estos gastos que os indico de comida, suplementación u extras para esos atletas, hay que sumarle los gastos, por ejemplo, a nivel competitivo, a nivel de desplazamientos. Por ejemplo, cuando eres IFBB Pro, tienes que competir todos los campeonatos internacionales. Por lo tanto, tienes que moverte. Por lo tanto, tienes que coger aviones a Estados Unidos, a lo largo de Europa, lo cual vale mucho dinero, más la estancia, taxis, gastos, dietas, que se tiene que sufragar el atleta. Como atleta profesional, el único campeonato donde realmente la federación te paga los gastos es cuando consigues clasificar para la Olimpia Las Vegas, ahí sí vas a todo pagado realmente. Pero hasta que clasificas ahí, que sumas los puntos o ganas un pase directo, se lo tiene que sufragar el atleta o sus patrocinadores. Por lo tanto, como os digo, es una disciplina terriblemente cara. Es cierto que en eventos profesionales hay premios, pero estos premios se quedan muy lejos de sufragar los gastos que se gasta un atleta al final del mes para conseguir competir en un evento, para conseguir competir en eventos profesionales. La cuenta siempre sale negativa. Y los atletas, los únicos que consiguen ganarse la vida a través de ellos, son atletas terriblemente potentes, que mueven masas muy fuertes, que tienen contratos de publicidad muy fuertes, que realmente son muy pocos los afortunados que pueden hacer esto. Entonces, este vídeo va dedicado para el resto de los mortales, para la gente como yo, como vosotros que me estáis viendo, que estáis iniciando una carrera alrededor del mundo del fitness y queréis saber cómo monetizarla o cómo obtener dinero a través de ella o por dónde tienen que ir los tiros o por dónde tenéis que ir trabajando para conseguir monetizarla. Entonces, este vídeo realmente va para vosotros, que está bien que hagáis una imagen fuerte, pero seguramente, por desgracia, ese no vaya a ser el eje de vuestros ingresos. Entonces, chicos, ¿qué hacer realmente para ganarse la vida alrededor del mundo del fitness? Y es, como os he dicho, es importante hacerse una imagen fuerte, crear un branding, una marca personal, pero sí que es fuerte, sí que es, hay que tener en cuenta que los ingresos que van a venir va a ser de alrededor de ello o de productos derivados de ello o del propio mundillo, pero no directamente del fitness como tal. Por lo tanto, os voy a desglosar las fuentes de ingresos principales que podemos obtener a través de ello. Lo primero es lo más obvio, lo más lógico y también un poquito lo más arcaico, que son los negocios físicos relacionados con ello. Por ejemplo, pueden ser gimnasios, pueden ser tiendas de suplementación deportiva o pueden ser tiendas de ropa, de merchandising relacionadas con tu branding o tu marca personal. Desde mi punto de vista, hoy en día ninguna de las opciones me gusta demasiado. Me refiero, los gimnasios, es muy difícil competir con las macro cadenas de gimnasios low cost que hay y es un gasto terriblemente fuerte. Por lo tanto, para mí, desde un punto de vista objetivo y empresarial, un gimnasio no es una buena inversión. Lo dedicaría, por ejemplo, me parecería una mucho mejor inversión a una sala de entrenamientos personalizados donde trabajas algo más pequeño, donde trabajas con menos público. Las tiendas de suplementación deportiva, depende de quién seas y la imagen que tengas y lo que quieras transmitir a tus atletas, porque es cierto que en internet hay mucha competitividad
con marcas, al final, por desgracia, el mercado de suplementación deportiva está muy mal regulado y realmente las marcas pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana, y de ahí está la disparidad de los precios. Adulterados, con aminospeaking, amonio, luego vienen los problemas de urea y demás, marcas baratas, pero la gente mira el precio. Entonces hay mucha competitividad, entonces depende del público en que te centres, un público más adulto que premie más la calidad o un público que tenga realmente un presupuesto más ajustado, te puede funcionar o no te puede funcionar, pero no puedes competir. Un producto bueno con un producto malo nunca va a poder competir realmente, al menos competir en precios, competir en calidad, sí, por supuesto. Y las tiendas de merchandising o branding o una marca que saques de ropa, para eso hace falta un branding fuerte. Entonces, ¿qué es lo siguiente de lo que vamos a hablar? Que es del branding personal o la marca personal. Entonces, esta sería la segunda fuente de ingresos de la cual querría hablar. No tanto los negocios físicos, como os digo, que están muy bien, pero se va a hacer un negocio algo más arcaico, pero donde está tirando hoy en día la sociedad, más con todo el tema del COVID, cómo nos hemos adaptado a internet y las redes sociales. El crear un branding o una marca personal fuerte realmente es una opción muy interesante para conseguir una buena fuente de ingresos relativamente pasiva, y es crear una marca personal fuerte o un branding personal, una imagen personal en las redes sociales. De aquí pueden venir varias fuentes de ingresos, principalmente son contratos con marcas, ¿vale? Que puede ser del nicho en el que trabajas, estamos hablando del fitness, contratos con marcas de suplementación deportiva, marcas que te ofrezcan un fijo en forma de una remuneración económica al final del mes o en forma de producto que te coste tus gastos, o ambas, una remuneración económica para atletas y además nivel, y que te cubran parte de tu suplementación deportiva que requieras. Aparte, de manera online, muchas marcas de estas hoy en día dan códigos de descuentos. Todos los códigos estos que ves por todos los lados, código, yo qué sé, código Pepito, código Juanito, código no sé qué, las teletiendas de hoy en día, eso realmente dan un beneficio. Me refiero, igual que os aplican un código de descuento al comprar, aplican una pequeña comisión en torno al 10-15% para el atleta que realiza esa venta o la persona de la cual metéis el código para realizar esa venta. Por lo tanto, hay una fuente de ingresos en ese movimiento, en esa compra de producto, ¿vale? O derivados. Por otro lado, también están las colaboraciones pagadas, que por ejemplo, por anunciar un producto obtienes cierto beneficio. Cuando el producto, yo particularmente, cuando el producto no me satisface, es un producto que realmente ni fu ni fa, pero crees en él y crees que puede funcionar, pues lógicamente son colaboraciones pagadas. Cuando ya el producto tiene un valor económico más elevado, unos AirPods que valen 150 pavos o lo que sea, pues bueno, ya te lo cobras en forma de producto. Por lo tanto, es una manera de monetizar tu marca personal, tu branding. Entonces, en cuanto a las redes sociales, crear una marca personal te puede dar cierto beneficio para conseguir un extra de ingresos al mes, con lo cual realmente es muy difícil estar arriba, pues es muy poquita gente la que tiene esos contratos de patrocinio realmente fuertes, pero sí que es cierto que a un atleta medio le puede suponer un ingreso al final del mes interesante entre colaboraciones, códigos de descuento o un contrato que consigue una marca de ropa puntual o con una marca de coches o con una colaboración varias. Realmente, si te mueves, no lo tienes ya, me refiero, si te mueves puedes conseguir cositas interesantes, ¿vale? Pero es importante tener una imagen que aporte confianza, estabilidad y, por supuesto, credibilidad. Vale, credibilidad, muy importante, porque me refiero, todos vemos que es cierto que todo el mundo tiene un precio, todo el mundo vale algo, pero se llegan a ver cosas absolutamente ridículas de influencers relativamente potentes, del agua que adelgaza, las esterías que hacen abdominales por ti, y productos, los parches, estos milagros que en dos semanas estás como el Coleman. Me refiero, hay cosas que bueno, es cierto, hay bastante población que igual es ignorante en la materia o en el sector o en el nicho y se cree lo que quieran. Pero alguien que tenga dos dedos de frente, pues esta gente pierde absolutamente toda su credibilidad porque le han untado 2.000, 3.000, 4.000 para hacer esa mierda de anuncio, porque tiene absolutamente otro nombre, y te están vendiendo una esterilla mágica que tú te montas encima, sacas abdominales, te aprietas y estás comiendo donuts. Eso pierde absolutamente toda la credibilidad para próximas promociones. Por lo tanto, si decidís hacer colaboraciones con algún tipo de marca, que sean colaboraciones en las cuales realmente creáis en el producto, ¿vale? Creáis que lo que estáis anunciando realmente funciona. No anuncies mierdas. Yo estoy harto de decir no a ciertas colaboraciones porque son productos que me parecen una puta mierda, y aunque me paguen 50 euros, 60 euros, que gracias a Dios no te va el mes de ellos, no voy a anunciar eso a riesgo de que alguien, alguno de la gente que a mí me sigue, compre ese producto y me diga: oye, Neko, esto es una puta mierda. Porque la cara al final del día la pones tú, no la pone la empresa, porque tú le has dicho que es bueno. Entonces es mejor quererse un poquito a sí mismo, ¿vale? Y realmente tener un poquito de cuidado con el tema de las colaboraciones. Igual que hablo de esto, hablo de la prostitución. En la prostitución, no en sí en la prostitución como tal, sino la prostitución en cuanto a los atletas, por ejemplo, que se regalan. Que se regalan por colaboraciones, que se regalan por contratos de sponsor, que realmente son una absoluta mierda. Me refiero, ejemplo, claro, a una marca que trabaja con códigos,
le da absolutamente igual que todas las ventas se las hagas. Si tú facturas 1 millón de euros, te da igual, porque tú vas a dar el 10%, vas a dar 100.000 euros. Entonces, te da igual darle esos 100.000 euros a un atleta que a 10, que a 100, que a 500.000. Entonces, todos los programas de afiliados estos, en los cuales los chavalitas, chavalitas, porque no suelen ser esa gente, hacen publicidad realmente gratis a marcas sin obtener nada a cambio. Están machacando y poniendo el código y las marcas y los nombres de los productos, les recomiendo, para que al final del mes haya 3 ventas y les metan 13 euros en la cuenta. O peor aún, le den 13 euros en productos de su casa, con lo cual, restando el margen que tienen ellos, pues se quedan en 8 euros de mierda. Están prostituyendo sus servicios como atletas realmente. Vale, entonces, tener lo que está, por ejemplo, el ejemplo claro de este es el next level de los contratos de patrocinio. Marcas de suplementación deportiva que cogen a un patrocinado y le venden a precio tienda. Vamos a ver, si una marca de suplementación deportiva vende a precio tienda a las tiendas y tienen un margen del 20, 25, 30%, cuando le vende a este atleta patrocinado, lo que le está vendiendo es un producto sobre el cual tiene el mismo margen con una tienda, y es que encima le está pagando por hacer la publicidad. O sea, el atleta le está dando dinero comprando los productos y encima le está haciendo publicidad por la cara. Hay que quererse un poquito, y yo entiendo que a todo el mundo le gusta, coño, sentirse importante, pero que no se engañen a la cara. Entonces, tener cuidado y quereros un poco y saber decir que no, ¿vale? Es muy importante saber decir que no, porque si no, así está el mundo del fitness, que es la fiesta de la teletienda, de los códigos y de las mierdas que se ven todos los días, porque al final es una absoluta mierda las cosas que pasan. Entonces, sobre todo los atletas jóvenes que llevan poco aquí, quereros un poquito, decir que no y que no se engañen, y sobre todo no regaléis vuestro tiempo, vuestra imagen y vuestro dinero por una mierda, ¿vale? Y por último, chicos, de lo que quería hablar es de todo lo relacionado, por supuesto, con el mundo del fitness y los infoproductos, que aquí desde luego viene el grueso del pastel, viene en la parte donde realmente se puede trabajar más y lógicamente los ingresos van a ser más interesantes. No sé, que tengas un branding terriblemente fuerte y una empresa te haga una oferta, mira, te di 5.000 al mes y tal, pero eso es con los dedos de una mano en España, son muy poquitos, ¿vale? Entonces, la gente a pie tiene que buscarse la vida generalmente con infoproductos. Hoy en día me parece la manera más lógica. ¿Cuál es el infoproducto estrella en el mundo del fitness? Las asesorías. El asesorar a atletas acerca de su preparación, de su entrenamiento, de su nutrición, de su suplementación, productos en los cuales tú asesoras de manera digital a un atleta en cómo tiene que llevar su preparación. Ese sería el servicio número uno en el cual triunfa mucho hoy en día en el mundo del fitness. También hay de todo. Un preparador bueno te vale un dineral que seguramente no puedas pagarlo, y hay preparadores regalando su trabajo. Entonces, mirad un poquito realmente qué interesa ahí. Aparte de ello, podemos hablar de infoproductos, como por ejemplo todas las webs que hay personales de atletas con ya cierta marca, cierto branding, que crean una web personal en la cual esa web personal venden sus productos. Hay atletas que venden entrenamiento, venden programas de entrenamiento realizados, muy elaborados. Por ejemplo, John Meadows, que elabora programas de entrenamiento que tiene 150 hojas y los vende en formato PDF. Gente que vende, como digo, sus entrenamientos, gente que vende sus protocolos de suplementación, gente que vende programas puntuales. Ya no tiene por qué ser un asesoramiento, un seguimiento del atleta, pero sí programas puntuales que se pueden estar vendiendo. Y infoproductos muy interesantes, como por ejemplo las webs de suscripción, por ejemplo el Patreon, que si no estáis registrados en el mío, por supuesto os lo recomiendo, y subo información de calidad, vale, información sin pelos en la lengua, y os cuento realmente las cosas como son. Cada día somos más en Patreon, a la gente le está gustando un montón y es un producto que me parece francamente interesante para el bajo coste que tiene, así que os lo dejo aquí, patreon.com/deangelovip, vale, ese es mi Patreon, donde subo, como os digo, contenido regular, unos 3 o 4 vídeos todas las semanas, aparte que subo entrenamientos, subo programas nutricionales, subo protocolos de suplementación. En definitiva, está pensado sobre todo para esa gente que igual no se puede permitir un preparador, o que seguramente, si el preparador es bueno, no tenga el tiempo suficiente para explicar a cada atleta el porqué de cada cosa. Ahí tenéis información muy válida, de calidad, y para gente que no os podéis permitir un preparador a un coste muy reducido, tenéis un servicio que desde luego no vale lo poco que vale. Así que, chicos, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que me digáis en comentarios si os interesan este tipo de vídeos de lifestyle, de cómo ganarse la vida, el rol del fitness. Me gustaría que me dijerais qué pensáis, me lo dejáis en los comentarios. Ya sabéis que os leo a todos, ¿vale? Siempre os leo a todos. Pero me dejéis en comentarios qué os parece, si consideráis que me he dejado alguna fuente, o si consideráis que hay alguna fuente de ingresos, como digo, que me he dejado y que es interesante, ponedmela, hacedmelo saber, porque realmente me interesa. Y chicos, por supuesto, dejad el like al vídeo, demostrad el apoyo al canal, si os suscribís os lo agradezco un montón, y por supuesto nos vemos en la próxima. ¡Chao!